de amanecer, sunrise. En el amanecer se provoca la liberación de cortisol, básicamente, del mismo modo que a las 7 de la tarde. In sunrise, it is provoked a liberation of cortisol, the hormone, as well as at 7 p.m. O sea, los dos horarios de liberación, el horario de liberación máximo de cortisol, the hour of maximum liberation of cortisol, es en alrededor de las 7 a las 9 de la mañana, is around 7 to 9 a.m. in the morning. Empieza el pico máximo a las 7. The maximum peak starts at 7. Y luego de vuelta decae. After that, cortisol levels decay a bit. Y vuelven a elevarse a las alrededor después de las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. And they rise again around 6 or 7 p.m. in the afternoon. ¿Eso a qué se debe? That issue on what it is based on. Se debe a que los seres humanos en la época de las cavernas, it is due to human beings in cavern times, necesitaban salir a cazar o recolectar. Humans in such times needed to go on hunting or gathering. Por ende, el cuerpo humano se preparó para liberando cortisol para la pelea o la huida. So, human body prepared itself for a fight or run situation, liberando cortisol, liberating cortisol. El cortisol también va asociado a otras hormonas, tales como la adrenalina, también llamada epinefrina. Cortisol is also associated with another hormones such as adrenaline, also called epinephrine, y otra llamada noradrenalina o norepinefrina, and another hormone as noradrenaline or norepinephrine. Esas hormonas se llaman catecolaminas. That hormones are called catecholamines. El cortisol que se libera ante situaciones de estrés. Cortisol, which is liberated under stress circumstances. Esto es porque el cuerpo humano se preparaba al amanecer y al atardecer. That is because human body prepared itself in the sunrise and in the dawn, in the late afternoon, para al amanecer, sobre todo, buscar alimento. In the sunrise, to search for food, to hunt and gather, cazar y recolectar. Y en la tarde, para competir y cuidarse de otros depredadores. And in the afternoon, to prepare itself to compete and to take care from another hunters, another predators. Los cristianos suelen hablar de la hora de los ángeles en la tardecita. Christians usually speak about angel's hour in the late afternoon. Eso es porque se libera cortisol. El cortisol libera glucemia, sube la glucemia sanguínea y genera un estado de bienestar general, prepara los músculos y al cerebro para la acción. That is because cortisol frees
sugar, blood sugar. The blood sugar goes up, so the body is prepared to fight or run. El cuerpo está preparado para pelear o huir. You feel very good. Muscles and brain are prepared to battle. El cerebro y los músculos se preparan para la batalla. Por eso uno se siente tan bien. That's why you feel so good. El nivel de cortisol tiene su mínima concentración de la medianoche hasta las 5 de la mañana. Cortisol level has its minimum concentration between midnight and 5 a.m.